¿Qué tal, amigos de la Academia Nacional e Internacional de la Poesía? Tenemos la oportunidad ahora de estar con una destacada integrante de esta organización, que es la maestra María Reina Sánchez Castillo, quien pues da a conocer un libro, el que se llama Alma de Niño. ¿Qué tal, maestra? ¿Cómo está? Hola, querido maestro Rodolfo, ¿cómo está? ¿Qué tal? Qué gusto saludarle en esta bella mañana de sol aquí en Jalapa. Es un placer estar aquí con usted en esta entrevista. Muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias a usted también por que de alguna manera todos los poetas, las poetisas, toda la gente que hace poesía se hace necesario para darle un lado amable a la vida, en una vida tan, en un mundo tan contrastante donde hay muchas angustias, muchas presiones, y la poesía puede abrir en ese sentido muchos paréntesis de calmas. Serían una especie de oasis para todos los miembros de la sociedad. Así Usted, es, maestro. maestra, está por presentar un libro, ¿verdad? Este se llama Alma de Niña. Es correcto, maestro. Este libro es un libro que la verdad no se pueden perder. Es un libro cargado de amor, de sentimiento. Cuenta con poemas de mi autoría, que realmente fue un esfuerzo, un placer poder terminarlo y presentarlo ante todos el día de hoy. La presentación será vía plataforma virtual Zoom a las 6 de la tarde y pues sería un honor que nos pudieran acompañar todos los que nos están viendo en sus casas, en sus trabajos y en donde quiera que se encuentren. Les mando un abrazo a todos los amigos, familia y pues aquí estamos a la orden. Este libro es el tercero de una serie que comenzó con Los ojos del alma, Así después es. con Amor, una deuda con el alma y ahora Alma de Niña. Es correcto. Nos podría platicar un poco de la creación poética? O sea, ¿dónde empieza el interés de María Reina Sánchez Castillo por la poesía? Claro, con mucho gusto. Pues todo fue en mi pueblo natal, Alto Lucero. Los que me conocen, soy alteña de Alto Lucero con mucho orgullo. Allá nací, es mi pueblo querido. Y pues sucedió en primaria, secundaria, a inicios de secundaria, cuando uno de los maestros nos declamaba un poema de José Martí, del cubano, poeta cubano, Cultivo una rosa blanca en junio como en enero, para el amigo sincero que me da su mano franca y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo. Cardo ni ortiga cultivo, cultivo una rosa blanca. Ese poema me encantó, me dio a lo mejor la motivación para las creaciones y a partir de ahí, de la secundaria a la fecha, no he dejado de escribir, he estado constantemente en cursos, en talleres de varios ámbitos, tanto narrativa personal, narrativa fantástica, décima y todos los géneros que contamos en la literatura. Y pues es un honor contar con maestros pues prestigiosos, ¿no? Que comparten esos conocimientos. Y también lo que me motivó, maestro, fue un concurso que se llevó a cabo en una estación de radio. Y pues yo me encontraba trabajando en aquel tiempo en el Tribunal Superior de Justicia y pues yo no tenía la firme intención de participar, pero el magistrado me insistía que mandara yo el poema y en esos días se conmemoraba el Día del Padre. Y mandé el poema y pues resulta que salí ganadora del primer lugar y pues eso me emocionó mucho, ¿no? Y a partir de ahí pues le puse más ganas, le imprimí más sentimiento y pues es siempre una emoción, ¿no? Que las personas puedan leer los libros, que se interesen en todo este ambiente de bohemia, de romanticismo y pues como usted bien lo comenta, ¿no? Estamos viviendo una situación pues difícil, ¿no? Con la pandemia, con todo lo que estamos viviendo de pues de inseguridad y de todos los acontecimientos que van ocurriendo en nuestro mundo, en todo el planeta, y pues la poesía es un instrumento que nos puede ayudar para mejorar, ¿no? Y que las personas tengan pues otra salida, ¿no? Otra forma de ver la vida, de disfrutar, de tener paz, de tener tranquilidad, porque pues definitivamente eso es lo que nos debe de mover, ¿no? El amor y pues la esperanza de tener un mundo tranquilo, un mundo de amor, de felicidad. Inclusive hace 2 años
Llevé a cabo un concierto que precisamente titulé Concierto por la Paz en el Congreso del Estado, y realmente pues tomando en cuenta que ese día fueron muchos eventos en la ciudad y pues era antes de la pandemia, tuve un público maravilloso. Contamos con la Orquesta Municipal de Jalapa, que pues nos deleitó con sus bellas melodías, y tuvimos también en esa ocasión la participación de un querido amigo, Carlos Cano, un pintor reconocido, y también tuvimos la exposición de sus pinturas, que muy amablemente nos las prestó ahí en el escenario. Y pues imagínense, es una dicha, ¿no? Una dicha para mí contar con grandes amigos y también tener pues esa inspiración, ¿no? El segundo libro, que es Amor, una deuda con el alma, también es un libro conformado con poemas también de romanticismo, porque pues como bien lo comenta el maestro Marco Antonio Figueroa Quinto, que él fue el que me bautizó con el seudónimo El Sentimiento Hecho Voz. Entonces, pues no sé si usted me daría la oportunidad de claro, compartir, maestra, un poema para sí, que adelante. Las personas que nos están viendo, que nos están sintonizando, tengan una leve idea del material, ¿no? Y también los invito a adquirir mi libro. Se encuentra en las librerías del centro, en la librería La Rueca de Gandhi, la librería Nueva Era, en el Colegio Intercultural Acela Servín, que está ubicado por Los Berros, en el restaurante de una querida amiga, maestra Ada Castañeda, que se llama el restaurante Mi Casa de Jalitic, que está ubicado obviamente ahí en el Jalitic, ¿no? Muy, muy céntrico, y pues un lugar accesible para los que gusten adquirirlo. El poema es precisamente de mi libro que presento hoy, Alma de Niña, y se encuentra en la página 8, se titula Enamorándonos. Conocerte en primavera me condujo a un mundo nuevo. Nació en mí por vez primera un sentimiento, un sendero. La esencia del aire nos envolvió, tu mirada y la mía fusionadas. Las aves y las flores como escenario del sentimiento que ahí nos sorprendía. Prolongado invierno ha concluido. Sereno atardecer nos despertó. Nos sentimos sin medida. El suave beso tuyo en mi pupila. Mi beso dulce entre tus labios. Tus manos con las mías enlazadas. Sutilmente nuestras almas se enamoraban. Mi alma ha descubierto, mi corazón está sintiendo, mi mente quieta se ha quedado, porque todo mi ser te está queriendo. Muy bien, maestra, muy bien. Gracias, qué bonito maestro. Poema. Muchas esto, gracias. Esto que hemos escuchado, pues es una muestra de, decía el maestro Marco Antonio, el sentimiento hecho palabra en usted, y que de alguna manera parte de la creación poética es eso, expresar los sentimientos e interpretar al mundo con sentimientos, porque finalmente es lo que hace el poeta, está interpretando al mundo, dándonos pequeñas notaciones que a veces nosotros no notamos, o sí lo notamos, pero no sabemos decirlo, y el poeta lo dice libremente, a veces atrevidamente en muchas ocasiones. Así hay es. Una cosa muy interesante, antes de pasar a otro poema, pues vamos a escuchar poemas de la maestra, para eso estamos también aquí en este momento de interacción. Hay una cosa interesante que habla ella de la importancia de la lectura. Esto me conlleva a pensar que cómo se ha perdido en nuestras nuevas generaciones esa afición por la lectura. Todavía los que somos de nuestra época, más, y más recientemente gente más joven que yo, estábamos acostumbrados a conseguir libros, a leerlos, a ir a las bibliotecas, a pedirlos prestados, a ver la manera de leer casi todo tipo de lecturas. Pero ahora, con esta moda y forma de comunicarse a través del internet, hay ya muy pocas posibilidades. Aunque existen lugares poéticos, claro está, y existe la posibilidad de escuchar a los poetas como la escucharemos cuando presente su libro a través de Zoom. Sin embargo, hace falta mucho más impulso de parte de la sociedad para que se recupere la afición por la lectura. Y es para mí, por ejemplo, ahora que veo su currículum, aquí es pues importantísima la labor que ha hecho. Ha estado en muchas partes, maestra, compartiendo generosamente su,
su creatividad artística, su sensibilidad, e incluso leo por aquí que existe una sala de lectura que le fue dedicada a usted por parte del Instituto Veracruzano de la Cultura, salas de lectura que creo que el maestro Marco Antonio fomenta en todo el estado, para que precisamente los jóvenes, la gente en general, pues acuda nuevamente a la lectura para tener esa oportunidad de tener vivencias a través de ese ejercicio visual y cognitivo. Maestra, ¿qué pudiera decirles a las nuevas generaciones en cuanto a la importancia de la lectura y sobre todo tomando la experiencia de usted en ese sentido? Muchas gracias, claro que sí. Fíjese que en estos momentos que estamos viviendo la pandemia y que usted sabe y todos sabemos que ya llevamos casi año y medio, ¿no?, con todo esta situación, este problema, es una gran y valiosa oportunidad para que todos los jóvenes y todas las personas de todas las edades que tengan ese interés por la lectura, hay muchas librerías, hay muchos lugares donde pueden adquirir cualquier tipo de libro, no necesariamente poesía, de medicina, de otros tipos, otros ámbitos. ¿Por qué? Porque la información, el conocimiento siempre nos genera poder y nos genera ese desenvolvimiento y conocimiento de todo lo que existe en nuestro mundo, ¿no? Yo comentaba en una presentación que tuvimos ahí con Citlali García en un programa de radio de Grupo Oliva, Oliva Radio, muy, muy padre, porque pues fue una emoción única que contamos con esa dicha de instaurar un programa de radio que se tituló Mujeres en Acción. Inclusive al aire lanzaba yo la propuesta de que los que quisieran adquirir el libro de manera gratuita, porque realmente los poetas pues no lo hacemos por enriquecernos, ¿no? Lo hacemos porque queremos dar a conocer lo que hacemos, dar a conocer la poesía, generar ese interés por la lectura. Y pues definitivamente en mi primer libro y en el segundo y en el tercero, pues la mayoría los he obsequiado. En esa estación de radio siempre generábamos ese interés de que las personas acudieran a la estación a recoger un libro para que tuvieran también ese deseo, ¿no?, de incursionar en la poesía, de tener un ámbito más completo, ¿no?, de lo que ello implica. Y pues eso también genera una sensación de que la persona dice, oye, pues si la poeta, la escritora está regalando, pues entonces nosotros podemos comprar otro tipo de libros o también leer otro tipo de poetas, de otro tipo de poesía, incluso pues generar también entre los amigos, ¿no?, dar a conocer y dar la difusión necesaria, inclusive también en el ámbito de cuando la persona dice, oye, pues estoy aburrida, ¿no? Yo no me cabe en la mente cuando comentan estoy aburrida, ¿no? Tantos cursos, tantos talleres, tantas cosas que hay en internet, y pues realmente no, algunas veces yo considero que el internet te genera mucho aprendizaje, ¿no? En muchos sentidos, hay muchos cursos, hay muchos lugares donde puedes navegar, donde puedes aprender, pero también tenemos la firme intención de generar ese interés de leer un libro, ¿no? O sea, ya ve que ahorita los libros también pueden ser electrónicos, novelas y de todo, ¿no? Encontramos en la red, pero en el caso de los jóvenes, pues sí, como que les llama más la atención todo lo digital, ¿no? Más que un buen libro. Inclusive ya ve los periódicos, las revistas escritas, pues ya están un poquito ya bajando su nivel de entrega, ¿no? Porque pues ya nos rebasó la tecnología, nos rebasó las plataformas, inclusive ahorita los eventos presenciales pues no se están dando, ¿no? Por lo mismo de la contingencia. Entonces, pues yo considero que sí es necesario darle más difusión, ¿no? Y como bien lo comenta el maestro Marco Antonio Figueroa Quinto, que la poesía nos va a ayudar, ¿no?, a cambiar el mundo para bien, porque pues no podemos abarcar todo una sola persona, ¿no? Tenemos que hacer como un equipo, una red de amigos que nos interese generar ese motor, ¿no?, que impulse a los jóvenes y a todas las edades para que puedan tener ese interés de leer libros. Y los libros pues no son caros, maestro. Los libros, usted va a la librería y pues usted dice, quiero poesía italiana, poesía mexicana, de todo tipo, y son de precios muy módicos, ¿no?, que pues cualquier persona puede tener un libro, está al alcance de las personas que así lo deseen, ¿no? Entonces, pues tanto la poesía, la música, pues son artes que pues nos embellecen, ¿no? Como siempre yo digo, nos embellecen el alma, y pues siempre tenemos que estar con esa buena actitud, ¿no?
una actitud de entrega, de querer conocer, querer aprender y nunca terminamos de aprender, ¿no? Y eso es lo más fascinante de este mundo de la poesía, que la persona tenga esa apertura, ¿no? De estar en ese evento, de, como hace un momento me comentaba una querida amiga, dice, ¿sabes qué? Pues resulta de que mi hija le gusta la poesía y tú qué me recomiendas, bueno, pues mira, mándamela y aquí platicamos, la incursionamos en un curso, le muestro mis libros, les regalo uno o dos, los que quiera, y para que ella tenga ese interés, ¿no? Y pues eso a mí también me motiva. Incluso en RTV también tuve otra experiencia que pues realmente no nos alcanzaría la entrevista, que pues es algo muy bonito, ¿no? Que pues los poetas lo sabemos, ¿no? Son sentimientos que pues llevamos en el alma, que nos llenan el corazón, y pues el sentimiento, el romanticismo, pues no pasa de moda, ¿no? Siempre tenemos que tener pues esa ventanita abierta para dejarlo entrar y que pues nos embellezca el alma. Y en RTV me comentaba un querido amigo que pues que él no era muy afecto a la poesía, ¿no? Pero al escuchar las poesías mías, pues que le habían gustado, que era poesía sencilla, poesía con lenguaje muy claro, y pues que no iba a tener ahí el diccionario para investigar a ver qué quiere decir tal término, ¿no? Y que eso le llamaba la atención. Y yo le comenté, le digo, pues mira, yo no me complico, yo soy una persona que pues me voy a lo que la persona tenga acceso y que no sea complejo, o sea, porque no se trata de hacer una poesía que nadie la entienda o que la entienda nada más un nivel X, ¿no? Entonces, pues eso me decía y eso pues me llenó el alma, ¿no? Dice, no, es que tu poesía como que dan ganas de escucharla, está clara, es un lenguaje sencillo, y le digo, bueno, pues adelante, pues aquí estamos, ¿no? A la orden, maestro. Sí, hay un punto que usted tocó, me parece interesantísimo, maestra, el de crear la red, las redes de los poetas, porque es importante que nos comuniquemos. En ese sentido, pues ha habido muchos eventos, y hay muchos eventos ya a través de las vías de internet, entre grupos de poetas de Sudamérica, de España. Hemos visto que nos podemos comunicar y podemos ir generando esa red que cohesione y que haga manifiesta la presencia de los poetas en el mundo. Y qué interesante también lo que acaba de decirnos en cuanto a esa cercanía con una amiga que le confía que su hija le gusta la poesía y usted generosamente le abre las puertas. Y efectivamente, este es un camino en el cual alguien también puede extender la mano, extender la voz y generosamente dar la oportunidad a otros para seguir estos caminos. ¿Y por qué es la importancia de la poesía? Porque el mundo también debe ser interpretado con emoción viva y a veces romántica y con toda la sensibilidad que es posible en esta forma de arte. Yo quisiera que nos pues dijera usted otro de los poemas de esta nueva publicación, porque ahí está el sentido de lo que acaba también de decir, la sencillez para expresar cosas muy sentidas y que pueden llegar fácilmente al corazón de los demás. ¿Nos brinda alguna poesía más? Claro que sí, maestro. Fíjese que antes de compartirles la poesía, bien lo comentaba usted acertadamente, que realmente en este sentido, en los países que estamos ahorita nosotros los poetas teniendo convivio en encuentros, en recitales, en lecturas, tiene poco que ahorita en mayo tuvimos una tertulia a nivel internacional, y pues es eso lo que queremos hacer, ¿no? O sea, unirnos y tener esa red de comunicación, de poesía, de dar a conocer lo que hacemos, intercambiar puntos de vista, darle más difusión, y pues eso es lo que nos vamos a lograr. Pues conjuntar, ¿no? Y armonizar toda esa magia del amor, de la poesía y de todo lo que nos conlleva el sentimiento. Y pues por ahí sí considero que lo estamos logrando, porque ahorita con la pandemia es un factor que nos está como beneficiando, ¿no? Por un lado hay que verle el punto bueno, ¿no? Que pues ahorita tenemos más enlace, tenemos más comunicación con los poetas de todo el mundo, de todos los países. Y ese es el objetivo, hermanarnos, ¿no? Con todos los países que aman la poesía, que difunden, que dan el apoyo, ¿no? Inclusive, pues,
Hubo algunos años que sí no se daba mucha difusión y apoyo, ¿no? Ahora, actualmente, como que ya hay más personas que tienen ese interés, ¿no? De acudir a los eventos, de apoyar a las poetas, a los poetas, y pues eso nos llena de orgullo y de satisfacción, y vamos a seguir creando estos ambientes y pues anotándonos ahí en los recitales, en los encuentros de todos nuestros hermanos de todos los países. Y pues ahora quiero compartirles este poema que a muchas de mis amigas les encanta por el título, por el último cuarteto, cómo concluye, y pues espero que le guste, maestro. Este se llama Y mucho más, que se encuentra en la página 40. Transcurre el tiempo y tú no estás. Serenamente espero tu llegada. Contengo el deseo de verte sonreír. Impaciente me encuentro sin ti, recordando tu profunda mirada. Aumenta en cada amanecer el sentimiento. Durante el atardecer se fortalece sin medida. Por las noches prevalece encendida la luz resplandeciente y embellecida. Encontramos el complemento, sentimos la afinidad. Anhelábamos este sentimiento y consigo siempre la verdad. No pretendo lo perfecto, no deseo lo ideal, pero tengo con tu amor estos dos y mucho más. Muy bien, maestra, muy bien, muy bien. Gracias, maestro. El remate. Una de las cosas que, por ejemplo, yo le diría a los jóvenes, si me pregunta alguien, bueno, ¿y por qué voy a leer poesía? ¿Qué tiene importante? Para los jóvenes, como para todo mundo, tiene una función importante la poesía, porque podemos hablar muy bellamente a través de ella del amor, y podemos enamorar a personas o enamorarnos de personas a través de la poesía. Esa es la importancia de la poesía. Hay cosas tan importantes en el amor que lo sabemos todos los que nos hemos enamorado, que no solamente es la cuestión del enamoramiento por visual o el enamoramiento por el contacto físico, sino también por el oído. Y en ese sentido, la poesía, cuando es bien dicha, o cuando uno se imagina al leerla cómo sonaría, pues está ya enamorándose, o puede enamorar a otra persona a través de este arte. Sí, es maestro, es correcto. Fíjese que cuando estaba en la facultad, muchas amigas me pedían, amigas, amigos, me pedían que les hiciera una poesía para el novio, para la amiga que querían ahí como que conquistar y todo, ¿no? Entonces, pues era un placer para mí, ¿no? Y aparte es algo maravilloso, algo extraordinario que alguien te busque, ¿no? Y que te diga, ¿sabes qué? Es que a ti se te da muy fácil, mira, mi novio o mi amiga es de esta manera, le gusta esto, tú hazme algo bonito. Y recuerdo mucho que, pues la verdad, sí me dejó una huella muy padre de un querido amigo de ahí de la facultad que es un paralítico cerebral, pero era un amigo muy especial para todos, y nos pidió, bueno, más bien ahí me pidió, estábamos en grupo y dice, a ver, ¿quién de ustedes me puede ayudar? Y yo todavía no publicaba mis libros, entonces dice una amiga, no, María Reina le encanta escribir y hace poesía. Y le digo, no tanto, pero no, sí, ahora tienes que ayudarme, que mira, yo quiero a una amiga. Y resulta que la amiga era mi amiga. Entonces, pues con más ahínco, ¿no? Con más emoción, yo le compuse una poesía, pero pues fue un poquito complejo, maestro, porque como pues es hombre, entonces yo tuve que entrar en ese personaje de que yo era hombre, ¿me explico? Entonces, ah, caray, sí, pues, sí. O sea, dije, no, pues ya se me va a complicar. Entonces, sí me costó un poco de trabajo, pero sí lo logré. Entonces, lo terminé después de varios días porque le dije, ¿sabes qué? No va a ser fácil porque yo soy mujer, no tengo que entrar en ese papel de hombre para yo saber, no, pues a la mujer le gustaría escuchar esto, le gustaría escuchar aquello. Entonces, pues dame tiempo, ¿no? Dice, sí, tómate el tiempo que quieras. Dice, vamos a estar aquí 4 años en la facultad. Le digo, bueno, no tanto tiempo, pero sí te lo voy a tratar de hacer pronto. Y se lo elaboré, se lo mostré. Nos fuimos en un parque a solas, se lo leí y después le dije, a ver, ahora tú me lo vas a leer así, pues como tú puedas, ¿no? Porque pues realmente no, pues no tenía mucha facilidad, ¿no? Por su problema. Y pues se lo leí y le encantó. Dice, oye, pero ¿cómo es posible que lo hiciste? ¿Cómo lo hiciste? Y le digo, bueno, pues yo ahí me inspiré y pues yo a mi amiga la quiero mucho y yo a ti también, a los dos, entonces se la di.
y pues se la dio, se la entregó, se la leyó y todo, y pues sí tuvieron una amistad y todo, pero pues usted sabe que pues no eran afines, ¿no? Entonces pues mi amiga le agradeció, le valoró, pero pues hasta la fecha son amigos, ¿no? Y sí, quedó encantado, y muchas personas, ¿no?, luego me las encuentro y me dicen, ay, ¿te acuerdas cuando me hiciste un poema? Yo me casé gracias a ese poema, imagínese, maestro, o sea, es algo maravilloso, ¿no?, que guardo en mi alma y en mi corazón, y eso me hace vibrar, ¿no?, de que me digan, oye, gracias a ti me casé porque pues la conquisté con este poema, y pues tengo hijos, tengo nietos y estoy felizmente casado, ¿no? Entonces, imagínese, para una poeta, que alguien te solicite, pues, un trozo poético, y que eso le haga vibrar a esa persona y que le ayude en su vida, o sea, es algo increíble y es algo indescriptible, que a lo mejor pues ni hay las palabras adecuadas para expresarlo, ¿no? Pero eso a mí me llena mucho de orgullo, de satisfacción, y pues, o sea, yo siempre hacia adelante, ¿no? Inclusive en las cápsulas de RTV, que fueron cápsulas para Radio Más, ya ve que en la radio, pues, hay programas y luego hay anuncios comerciales. Entonces, la persona, el conductor me dijo, ¿sabes que vamos a hacer una grabación de cápsulas? Que inclusive por ahí le compartí una. Y dice, y vamos a grabar los poemas que usted me diga y pues vamos a sacarlos al aire. Y pues fue algo fascinante que pues nunca me había pasado, ¿no? Entonces, pues sí, sí lo disfruté muchísimo, la grabación ahí en la sala de RTV, y pues son situaciones que yo creo que pasan solo una vez, ¿no? Y entonces tenemos que disfrutarlas, tenemos que valorarlas y agradecer al Creador, ¿no? Porque pues no somos nada sin Él, Él es el que mueve todo, y como siempre yo lo digo, que Dios acomoda todo en su lugar. Yo doy gracias a Él por darme vida, por darme salud y por darme la oportunidad de tener muchos amigos. Mi familia me apoya, yo amo a toda la gente que es sensible, que ama la poesía, que enaltece el amor, como usted bien lo dice, ¿no? El amor es lo máximo, es el instrumento que nos va a dar la felicidad, y pues sin eso no somos nada, ¿no? Yo quisiera agregar para los internautas que nos están viendo que pues ella ha publicado tres libros, pero es coautora de 5 antologías. Ha estado participando en la Antología Internacional Jalapa Poética, Antología Internacional de Poemas en su versión digital, Analectas con Cubrebocas, Universos Fantásticos y Veracruz y sus Románticos Poetas. Es además vicepresidente de la Academia Nacional Internacional de Poesía en el estado de Veracruz. Y bueno, ella ya lo ha mencionado, que es una mujer muy activa en cuanto a la difusión de su creatividad y de fomentar la poesía. Y que, bueno, en ese sentido es loable también la mención de que debemos agradecer a Dios por todo lo que podemos tener. Así es. Y en todo lo que podemos servir, porque Dios nos da talentos, y creo que por ahí hay una mención de que hay que dar esos talentos a conocer, porque nos van a pedir finalmente, al final de todo, cómo rendimos en los talentos que tuvimos para con nuestra sociedad. Es correcto. Maestra, un poema más de usted. Ay, gracias. Pues solo probaditas, ¿verdad, maestro? Para que puedan adquirir el libro, como bien comentaba un querido amigo, Carlos Eduardo, en una presentación que tuvimos en la Academia Literaria de la Ciudad de México, con el segundo libro hicimos por ahí una presentación que muy amablemente me invitaron, y pues por ahí subimos también, obviamente, de manera virtual. Comentaba Carlos Eduardo, es que los poetas, lo mejor que nos puede pasar es que adquieran el libro. Y al adquirir el libro, pues es una sensación como de satisfacción, de que podemos decir, pues valió la pena, ¿no? Porque esos lectores se dan a la tarea de leer un poema y lo comentan con otra persona, y esa otra persona dice, ah, pues voy a ir a la librería porque me gustó, quiero conocer más, ¿no? Entonces, pues eso también nos nutre, ¿no? Nos alimenta el alma. Este poema se llama Un amor verdadero, y también pues es de este libro Alma de Niña, que pues es el que estamos comentando hoy por lo de la presentación de las 6 de la tarde del día de hoy. Un amor verdadero. Sé que lo deseabas sin decirlo, aunque tus ojos te delataban. El murmullo de las aves fue testigo cuando mis manos con las tuyas enlazadas sentían lo que nuestros labios ocultaban. En nuestro mundo nos queremos, lo gritaban los violines
en el aire. Las mariposas alegrando nuestro espacio, cargado de magia y encanto. Sonrisa noble y cristalina, mirada que refleja la ternura, sentidos que se activan sin duda, corazones que anidan la dulzura. Enseguida, expresiones fluían, sentimientos que el alma reconocía, ilusiones que al momento nos seguían, aprobando nuestro amor aquel día. Muy bien, maestra. Pues, gracias. Maestra, de hecho, yo en lo personal me ha alimentado el alma por esta entrevista que me ha concedido. Ay, gracias, maestro. Es un placer escuchar sus poesías, sus poemas, que esperamos los adquieran, van a estar a la venta al público. Alma de Niña, de María Reina Sánchez Castilla, claro, orgullosamente sí, de Alto Lucero, Veracruz, abogada ella, maestra, y con diversos diplomados, con un ejercicio jurídico muy amplio, pero también con una gran sensibilidad y gran energía para generar y crear poemas. No sé si quiere agregar algo más, maestra. Muchas gracias, maestro. Pues me gustaría darles un breve mensaje, ¿no? De que debemos de disfrutar la vida al máximo porque no nos llevamos nada, maestro. Todo lo dejamos aquí. Cuando Dios nos llama, nos vamos con las manos vacías. Pero el ser humano vino a hacer, no a tener. Entonces yo siempre comento ese detalle, ¿no? De que debemos disfrutar lo que tenemos, no debemos esperar, voy a ser feliz cuando tenga un avión, cuando tenga 10 hoteles, cuando tenga un carro de lujo. No, vamos a ser felices ahora. Me decían ahí en la estación de radio cuando teníamos el programa, ¿usted es feliz? Y yo les contestaba, yo soy feliz desde que nací. ¿Por qué? Porque imagínese la dicha de tener vida. De tener vida, ¿cuántos ahora en la pandemia ya no están con nosotros? Lamentablemente, pues se nos fueron, se nos adelantaron y pues disfrutaron en su momento al máximo cuánto dieran por no estar aquí, por seguir viviendo, ¿no? Y pues les tocó y pues ni modo, ¿no? Entonces los que estamos vivos tenemos que ser felices, tenemos que entregarnos de manera completa, amar lo que hacemos, inclusive... en el aspecto de tener tu familia, tener, como usted bien lo dijo, un talento, desarrollarlo, compartirlo, darlo a conocer, y pues todo eso nos genera felicidad, ¿no? Y inclusive valorar la familia, ¿no? Porque pues, la familia es el núcleo principal de nuestra existencia, y los amigos también, sobre todo, tener amigos. Ahora en esta pandemia que pasamos de año y medio, yo incursioné en varios talleres, varios cursos que impartieron amigos queridos, el maestro Alberto Calderón, la maestra Mari Carmen Delfín, que a lo mejor usted por ahí los conoce, personas talentosas, personas sencillas, sobre todo eso es lo que yo valoro, maestro, las personas que a pesar de tener talentos, de tener una trayectoria increíble y ser personajes pues finos, ¿no? De lujo, son personas sencillas, ¿no? Inclusive lo comentaba yo con la poetisa Eli Núñez, que pues quién no la conoce, ¿no? Yo de niña pues decía, ay, pues quién conociera a la maestra Eli Núñez, ¿no? O sea, era mi sueño dorado y qué cree, ahora ya es mi gran amiga, ¿no? Es una señora sencilla, una señora sensible, tierna, que pues me ganó y nos ganamos las dos, ¿no? Nos queremos mucho y pues eso yo siempre lo admiro en la persona, que sea una persona sencilla, a pesar de tener un currículum extenso, ¿no? O sea, eso es lo valioso del ser humano, ser sencillo, ser feliz y pues eso es lo que nos vamos a llevar, ¿no? Lo que vives, lo que compartes, lo que das, lo que entregas, que lo entregues a manos llenas, sin miedo, y todo eso, eso es lo que yo siempre lo digo, ¿no? Y también tener gratitud hacia nuestro Dios, que pues Él nos da todo, Él es el poderoso, ¿no? El que nos da la oportunidad, nos permite estar en un lugar. A mí, gracias a Dios, me ha permitido pues tener una familia, tener esta dicha de mis libros, de tener amigos, y pues yo agradezco mucho a mi Dios querido que nos brinda todo esto, ¿no? Nos da vida, nos da salud, y pues también mando un saludo, aprovechando, si me lo permite, a mi esposo Félix Domínguez Aguilera,
a mis dos queridos hijos, Josué y Félix Domínguez Sánchez, que los amo profundamente, son mi todo y pues son el motor que me impulsa a seguir en esta vida, a seguir creando, a seguir haciendo poesía. Maestra, agradecida, agradecido por esta oportunidad de escuchar al sentimiento hecho voz y gracias. También de pues compartir vivencias y sobre todo coincidir en el hecho de que hay una cosa importantísima en este momento que estamos viviendo. Somos supervivientes, somos los que estamos, hemos sobrevivido. Así y pues es, debemos maestro. En este momento pues agradecer el estar, y hay que estar bien con lo que tenemos y ser felices con ello. Así y es. Y hasta donde decida Dios, ahí estaremos en este mundo. Él decide. Pues muchas gracias, maestra. No, gracias. María Reina Sánchez. No. Muchas gracias. En relación al libro Alma de Niña, adquiéranlo en las librerías. La presentación es el 1 de julio a las 6 de la tarde. El día a través de hoy. De su, el día de hoy, precisamente. Y que nosotros tendremos la oportunidad de, pues, la gente que esté presente, de escuchar de viva voz esta presentación. Ahí va a estar el maestro Alberto Calderón, creo, va a ser uno de los presentadores. Así es, maestro. Vamos a tener presentadores de lujo, el maestro Alberto Calderón, la maestra Mari Carmen Delfín, y por supuesto no puede faltar nuestro declamador, Rolando García Uscanga, que va a ser el que va a moderar. Y pues tenemos también la presencia virtual, obviamente, de Cebro. Es un chico muy talentoso que nos va a estar deleitando sus canciones desde Celaya, Guanajuato. La vez pasada con el segundo libro estuvo de manera en vivo aquí en casa, pero ahora pues por algunos compromisos artísticos de su carrera, lo invitaron en Celaya y va a estar por allá, pero desde allá nos va a deleitar con muchas canciones del ayer y canciones que pues marcaron nuestra existencia, ¿no? Canciones muy románticas. Pues muchas gracias nuevamente, y vamos a hacer crecer esta red, vamos a hacerla crecer a nivel nacional, internacional, que se escuchen las voces de todos los poetas, que se escuche en el mundo lo que los poetas sienten y ven de lo que es el mundo. Y sobre todo, si los poetas hablan de amor, qué mejor que escucharlos en estos momentos que vivimos en la humanidad. Muchas gracias, maestra, y estamos pendientes. Estoy agradecido con usted. Muchas gracias, maestro. Gracias. Un abrazo. Dios nos bendiga. Gracias. Thank you.